Buenas tardes a todos. Vamos a empezar vamos a retomar las actividades de la tarde. A la mañana ya estuvimos trabajando en el tema de las travesías y bueno, ahora a las tardes en realidad no tuvimos oportunidad de saludarnos así en forma masiva. Contarles que retomando este programa de trabajo del día de hoy, vamos a comenzar con una exposición en la Biblioteca Nacional. En realidad, fíjense que ya venimos trabajando desde principio de año, no sé si habrán notado en la Biblioteca y Nacional de Maestros a través de la web o de las redes sociales, que estamos trabajando en forma conjunta en diversas actividades. Y el día de hoy es el ámbito, nos invita a remontarnos un poco al tema de la literatura infantil y juvenil. ¿Y cuáles son esos espacios que le estamos dando nosotros a estas bibliotecas públicas a esa literatura? Entonces, un poco la presentación de hoy va a ser algo genérico, un disparador, como para que ustedes conozcan lo que se están haciendo en estas bibliotecas públicas y que ustedes también sean replicadores en sus instituciones educativas o en los espacios donde ustedes transiten de lo que se está haciendo en las bibliotecas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Simplemente decirle que es un placer. Un poco el tema de agradecimientos y demás lo vamos a ver cuando cerremos, que va a venir Oche Califa también para hacer el cierre. Ahí vamos a hacerlo más protocolar, digamos, y vamos a agradecer y a saludarnos todos, pero hoy decirles que para mí es un placer estar en la mesa, compartir esta mesa en este encuentro con Elsa Barber, directora de la Biblioteca Nacional, y Olga Laviña, que nos representa a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Alejandro Santa, su coordinador, está enfermo, así que lo disculpamos, pero ha venido muy bien representado, así que creo que por ahí hasta superador. No le digas nada, Alejandro, no le digas nada, que quede acá entre nosotros. Así que, bueno, un placer y empezamos a escucharnos un poco. Y fíjense, otra cosa para dar ya comienzo al encuentro, o para retomar, es que la idea es trabajar con los editores. Ustedes a la mañana estuvieron viendo un poco de actualización de fondos que se pueden llegar a adquirir o que se pueden llegar a ver para encontrar y llevar a sus bibliotecas. Y después de esta mesa ya vamos a pasar a una mesa de dos editoriales pequeñas, ver cómo ha crecido el mundo de las editoriales independientes, no solo en la literatura para adultos, sino que también en la literatura infantil y juvenil. Y la última mesa vamos a escuchar a una editora que va a hablar sobre un representante de la literatura infantil y juvenil de nuestro país, que también está caminando sobre las nuevas ediciones y las nuevas publicaciones en torno todo al libro y la edición de los libros. Bueno, Elsa, vamos a dar comienzo, si podemos. Muy buenas tardes. Para nosotros como Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, también siempre es un placer acompañar a la Biblioteca Nacional de Maestros y a la Biblioteca del Congreso de la Nación en una de las tantas actividades que estamos realizando en conjunto las tres bibliotecas, cada una con sus características, pero bueno, en este caso refiriéndonos específicamente a todo lo que vincula a la literatura infantil y juvenil. Por lo tanto, que yo les voy a comentar muy someramente y muy rápidamente algunas de las actividades que se vienen realizando en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, algunas desde hace muchos años, otras no tanto, otras más cercanas, y seguramente algunas siempre queda fuera, de modo que después podremos conversar cualquier cosa que les interese.
En primer lugar, me gustaría hacer mención a los lunes de literatura. Esta actividad que se lleva adelante, en realidad, desde hace varios años, con diferentes nombres, se ha ido rebautizando, bautizando, rebautizando, y bueno, ahora, en el día de hoy, se llama Lunes de Literatura. Consiste fundamentalmente en un encuentro de chicos y jóvenes con escritores de literatura infantil y juvenil. Lo interesante de este encuentro es que se busca estimular la lectura con actividades de participación a partir del juego y el arte. La actividad incluye, que también es algo que me parece realmente fundamental, un taller previo en la biblioteca de la escuela. Es decir, antes de venir a la Biblioteca Nacional, realizan un taller previo en la biblioteca de la escuela. Luego se desarrolla una actividad en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno con los alumnos, los docentes y el escritor con el que han elegido trabajar. En ese momento es cuando conocen al escritor personalmente. Realmente se genera una interacción muy importante. Lunes de Literatura además propone un recorrido por las instalaciones de la Biblioteca Nacional de media hora antes o después del encuentro con el escritor o escritora. También pueden destacarse las acciones vinculadas al trabajo comunitario que se realizan en la Biblioteca Nacional con el fin de establecer la presencia en el territorio, participando con actividades de fomento de la lectura en zonas de difícil acceso a la información cultural. Es un trabajo interinstitucional entre CONABIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Área de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Uno de sus objetivos específicos es acompañar las actividades de lectura que se generen en los barrios, escuelas y o espacios públicos. Otra de las acciones para el público infantil y juvenil está relacionada con las visitas guiadas, dirigidas a instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario. En las visitas se realiza un recorrido guiado por los diferentes sectores de la Biblioteca Nacional. Otra de las actividades que se pueden destacar es el programa de nuevos investigadores. Desde el año 2014 se lleva adelante este programa con el fin de acercar a los estudiantes de los dos últimos años de nivel secundario a un recorrido anual de aprendizaje y acercamiento a la investigación. El objetivo es que los estudiantes presenten un trabajo grupal de análisis y recopilación de fuentes. El programa acompaña a los alumnos a lo largo del proceso de producción, brindando herramientas a través de sus distintas instancias presenciales, espacios de tutoría y elaboración de guías de trabajo. Otro espacio de relevancia en el ámbito de la Biblioteca Nacional es el Centro de Lectura Infantil y Juvenil Dailan Kifki. Este centro se propone como un ámbito de innovación en el campo del fomento de la lectura entre niños y jóvenes. Atento a las tendencias emergentes a nivel internacional, busca multiplicar a nivel local nuevas y mejores prácticas de acercamiento a la lectura, de oferta bibliográfica y de capacitación de mediadores. El Centro Dailan Kifki facilita a los niños y bebés el contacto directo con los libros en un espacio apropiado para la lectura distendida. Ofrece a la vez propuestas culturales adecuadas para cada edad y una programación accesible para niños con capacidades diferentes.
En la imagen ustedes ven algunas fotografías de una de las actividades que se desarrolló en el centro, que se denominó Yo Soy Dailan Kifki, un taller de producción plástica para niños y niñas de 5 a 10 años. Con esta imagen, otra de las actividades del centro, Los Chicos Recomiendan, se denomina. En este caso, los chicos se reúnen en torno a sus lecturas preferidas. Se les pregunta cuáles son las lecturas preferidas y en base a ellas se reúnen. Otra actividad del centro, un espectáculo narrativo y musical que propone a los chicos un viaje por las diversas expresiones de la palabra poética, abarcando juegos de rondas, poética, dichos populares, adivinanzas y trabalenguas. En esta serie de imágenes, el taller de arte indígena para niños, organizado en articulación con la Fundación Redes Solidarias y la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria. También, en conjunto con la Escuela de Maestros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo una capacitación a bibliotecarios de escuelas primarias. A continuación es el flyer, ustedes ven el flyer de las actividades diarias dirigidas a los niños que se están desarrollando en la Biblioteca Nacional con motivo de las vacaciones de invierno. Por supuesto que ya pasó toda esta semana, pero todavía queda la semana próxima. Estas son solo algunas de las actividades que realiza la Biblioteca Nacional para los niños y jóvenes. Los invito a visitar el sitio web de la biblioteca www.bn.gov.ar, donde se encuentra toda esta información. Y para cualquier consulta, por favor escribir a consultas@bn.gov.ar. Muchísimas gracias. Gracias, Elsa. Bueno, hemos pasado una agenda y esperemos que esta agenda también sea replicada. Y hablamos también a nivel federal, porque no solo tenemos gente de la Ciudad Autónoma hoy, sino que nos acompañan gente de Entre Ríos, de Córdoba, de Neuquén, con lo cual también podemos duplicar y multiplicar estas actividades. Así que un placer. Escuchamos ahora la Biblioteca del Congreso. ¿Te parece, Olga? Dale. Dale. Se van andando caminos, se van andando y de a poco se va escuchando. Se van andando y de a poco se va confiando. Biblioteca del Congreso de la Nación. El deseo de movimiento puede provenir también de encuentros con lugares, con paisajes, con objetos diferentes, insólitos. En particular, si tenemos la oportunidad de hacer un viaje. Oh, y dejamos que lo imprevisto se cuele. O puede provenir de nuestras lecturas. En esos momentos en que las palabras tocan lo que estaba como detenido en la imagen para darle nueva vida. En esos encuentros en que uno piensa, como decía Bretón, en el amor loco, es verdaderamente como si yo me hubiera perdido y alguien viniera de pronto a darme noticias de mí mismo. En eso andamos, todas las bibliotecas. Ustedes, nosotros, Elsa, Mariana, somos, como dice Michel Petit, puentes levadizos entre el libro y el otro. Entre el libro y nosotros mismos. Lo que podemos, cada uno inventa su puente levadizo como puede. Y en la biblioteca armamos todo tipo de puentes levadizos. Un encuentro con los libros en la sala María Elena Walsh. Ahí ustedes van a ir viendo, yo no sé ni por dónde voy. Pero la sala María Elena Walsh, nuestra sala infantil,
¡Ay, el encuentro con los libros! Es un espacio donde en la biblioteca confiamos en que... ¡Ay, esto de ser un camino entre los libros y los chicos! También la biblioteca del Congreso tiene... Me traje un papelito, ¿eh? No se crean que... Me lo voy a acordar todo. La Biblioteca del Congreso también tiene una editorial propia, Vuela el Pez. Una editorial donde la BCN edita libros para regalar. Y los regalamos. Libros, los últimos, Adela Bash, cuentos por cuenta propia, Franco Baccarini, El Espejo en la Pecera. Y los llevamos a las escuelas, en el bibliomóvil, a los lugares donde a veces un libro no es tan común como para nosotros. En la Biblioteca del Congreso de la Nación. Tantos, tantos lugares en el país. Después tenemos la sala juvenil, Elsa Bornemann, donde los jóvenes pueden salir de esa vida estrechita del barrio. Vieron que a veces el barrio es chiquitito y cerca del Congreso más estrechito, más chiquitito, más, a veces un agujerito nada más. Y en la sala Elsa Bornemann te podés meter y andar por mundos tan lejos de Once, tan lejos de Barbanera. Y también tenemos una radio BCN, donde de lectura hay un montón, tanto, tanto, que les voy a dar una alegría para nosotros. Justito ahora, un programa de la radio, Deja que te cuente, donde están Jessica Esteco y Marcela Weiss, se ganó el pregonero a la producción radial. ¡Ay, qué lindo! Todo eso pasa en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y como somos bastante locos, una vez conocí a una mujer que ataba panaderos con hilos de coser y los colgaba del techo de su habitación. Conocí a un hombre que desviaba su camino diario para leer las inscripciones hechas en las hojas de las pitas de un parque de Córdoba. Conocí a una viejita que tejía colchas y colchas con montones de flores de colores. Y cuando llegaba casi al final, dejaba un largo hilo y las guardaba. ¿Por qué?, preguntábamos. Ella reía. Porque quiero dejar cabos sueltos, decía. Y seguía riendo. Esto dice Laura de Betach, ustedes ya lo saben. Pero nosotros, en la biblioteca, conocimos un jardín que se llama el Libro Mágico. Y sus maestras quieren que el mundo se transforme en una biblioteca. Se la pasan con los libros. Conocimos a un coordinador general, Alejandro Santa, que hoy se nos enfermó. Pero a él se le ocurrió hacer una kermés literaria. Ay, y por suerte tiene una sala entera de gente en la sala María Elena Walsh, que le hicieron caso, a veces le hacen caso. Y construyeron, crearon, pintaron y sacaron a las calles la kermés literaria. Ah, porque la literatura es una fiesta para compartir en familia. También conocimos un espacio cultural que soñó que las escuelas se sintieran como en casa y les propuso La Escuela Viene. Un programa en que todas las escuelas se vienen al espacio cultural. Y se la tomaron tan en serio, pero tan en serio, que nos propusieron que hiciéramos sábados infantiles, ferias infantiles, tecnológicas, porque todo eso no había cerca del Congreso. Así que ahí estamos haciendo... Oh, ya vino Isbach, Verónica Ramírez, Mostriña, Pablo Bernasconi, Sol, Jorge Luján, justito, ayer vino un ratito. Qué lindo. Y también estamos apostando a hacer un segundo encuentro de bibliotecas mediadoras en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy nos gusta soñar de todo, pero no somos nosotros, ¿eh? No, no. Sino el viento que sopla a través de nosotros. Sopla un hermoso viento en la dirección del tiempo. Si solo permito que me sostenga, que me lleve... Si solo me lleva con él, solo con ser sensible, sutil, oh, delicado, un regalo del viento. Si solo, y esto es lo más bello de todo, si solo me entrego,
dejo que el bello viento me tome. Un viento fue el que nos trajo el bibliomóvil, un colectivo en el que también vamos con la Biblioteca del Congreso por todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Tilcara y desde la cordillera hasta Entre Ríos, acá la Mesopotamia, por todos lados anduvimos, 500.000 kilómetros. ¡Ay, cuántos encuentros, cuántas caras, cuántas provincias, cuántos libros! Y también el viento nos llevó al tren sanitario, norte y sur, donde, bueno, ahí en el tren sanitario las familias de todo el país, por el norte y por el sur, hacen cola durante toda la noche, a veces, para una mamografía, unos anteojos. Y tenemos la bendición de estar en el vagón cultural de ese tren. Y para, entre tiempo y tiempo, hay susurros, hay cuentos, hay poesías, hay pinturitas, hay de todo tipo de inventos para que ese tiempo se transforme en vida adentro de los que están haciendo esa cola, acompañando a sus papás, a sus mamás. Un trabajo maravilloso. Y a veces nos vamos un poco más livianitos. Sí, nos vamos con un changuito, un programa que se llama Estímulo Creativo, y ahí con el changuito nada más salimos por las escuelas a compartir también poesías, narraciones, historias, pero de a uno, con un changuito solamente. Y no se asusten que ya terminamos, porque también tuvimos la bendición de conocer a María Eguis con su Escuela de Lectura y Narración Social. Si no la conocen, por favor, búsquenla. Laboratorio de Lectura y Narración Social, María Eguis, una maestra de maestras. Y ella, en su libro, dice: un día me pregunté, ¿qué pasaría si los que creemos en los libros nos reunimos para leerlos y contarlos en voz alta, a cielo abierto, caminando en nuestro paisaje, leyendo y hablando en calles, plazas, montañas, playas, ríos, para que la comunidad toda salga a las puertas de sus casas y se entere que el libro existe y comparta su alegría? ¡Ah! ¿Se imaginan con lo loco que somos? La conocimos a María Eguis y listo. Nos pusimos a hacer caminatas de la lectura por todo el país y allá andamos ahora en un curso virtual que se llama Bibliotecas 2030, Red de Bibliotecas 2030, donde estamos soñando caminar hacia el 2030 con una lectura así, con una lectura y narración social, una lectura comprometida, desnuda, casi un ejercicio íntimo de la libertad. Realmente conocer a María Eguis y a su Escuela de Lectores Narradores Sociales abrió también otro espacio grande en la Biblioteca del Congreso, muy grande, porque nos devuelve la voz a todos. Y no hay que tener ni un micrófono, ni ser narrador, ni ser actor. Podés leer, podés contar, podés hablar. ¡Guau! A veces un poco peligroso, pero está buenísimo. Y por último, ya está, no tengo más libros, no se asusten. Dime con quién andas y te diré quién eres, decía mi abuelita. Imagínense, Biblioteca del Congreso de la Nación. Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional del Maestro. ¡Oh! La Biblioteca del Congreso se ha buscado un montón de amigos. Los lectores y narradores sociales. El Ministerio de Desarrollo de la Nación. El Ministerio de Ciencia. ¡Uf! Un montón de amigos con los cuales nos acompañamos y nos soplamos para seguir creciendo en esto que es muy simple, pero maravilloso y difícil. Ser puentes levadizos entre nosotros y el libro. Qué laburitos se buscaron, ¿eh? Todos los que están acá. Muchas felicitaciones, porque si están acá hoy, vacaciones de invierno, compartiendo con nosotros esta locura, es porque son unos locos muy lindos que andan por todo el país. Gracias. Gracias, Olga.
Bueno, y nosotros desde la Biblioteca Nacional de Maestros le pido a Gabriel si se acerca, que me da una mano, ¿no? Vamos a ver un videíto, una producción hecha en la biblioteca, un videíto que no dura más de 2 minutos y es una gran alegría para... un nuevo espacio que hemos generado en la Biblioteca Nacional de Maestros, un espacio que hemos lo denominamos como que hemos realizado la reapertura. ¿Por qué lo denominamos que realizamos la reapertura? Porque este espacio de la sección infantil existía en 1916. Nosotros tenemos una historia institucional a la que somos demasiado fieles y lo digo como equipo de trabajo. Y nos identificamos mucho con esa historia. Y esa historia tuvo, justamente transitó por esa dirección, el escritor argentino Leopoldo Lugones. Un escritor argentino que ha generado diversas controversias en el marco de la literatura, en el marco de la política, en el canon argentino. Justamente este escritor en 1916, en cuanto asume la dirección de la biblioteca, él asume en 1915, a fines de 1915, y a mediados de 1916 inaugura la sección infantil. La sección infantil que él la piensa para los chicos del barrio, porque el barrio, que es donde estamos nosotros ubicados, era un barrio en 1916 de muchos pensionados, de muchas pensiones, donde estaban todos los hijos de la inmigración argentina que llegaba a nuestro país en ese momento. Y justamente pensando en esa inmigración es que genera él el espacio de la sección infantil, pensando que el mejor ciudadano podía ser ese pequeño lector que se iba a formar en esa sección infantil. Retomando un poco ese ideal y ese pensamiento, hay facetas muy desconocidas de Leopoldo Lugones. Nosotros lo recordaremos, o todos quizás, por la obra de la espada, por su adhesión hacia ideológicamente hacia la derecha en los 30. Pero hay una anécdota muy particular de Leopoldo Lugones que la recoge un escritor argentino también un poco olvidado, Arturo Capdevila, ¿no? Y Arturo Capdevila, un escritor argentino que no solo escribió para chicos, sino que también escribió para adultos. Nosotros a veces siempre categorizamos y etiquetamos ese escribe para chicos, ese escribe para adultos, ¿no? Etiquetamos rápidamente. En el caso de Arturo Capdevila hay una biografía de Leopoldo Lugones que justamente lo recuerda a Lugones en una faceta que yo la verdad no me lo imaginaba. Yo me imagino mucho a Lugones y siempre tuve el conocimiento de ese Lugones que también era espadachín. No sé si recuerdan esa foto de archivo que él está con su máscara y su equipo de esgrima. Y me lo imaginaba así, ¿no? O arengando en esas caricaturas de Pelele. Pero no me lo imaginaba en una faceta de acercamiento a los jóvenes. Y Capdevila lo recupera. Dice que se lo encuentra por Rincón y Rivadavia,
y que le pregunta dónde iba, 7:30, 8 de la noche, caminando por Rincón y Rivadavia. Y justamente le comenta a Lugones que iba a la casa de un cliente, lo llamaba cliente. Miren, 1916 el marketing que hacía Lugones, cliente. ¿Y qué pasaba con este cliente? Se había robado un libro de la sección infantil y entonces lo estaba buscando para hablar con sus padres y preguntarle qué era lo que había pasado. Capdevila realmente lo cuenta en esta biografía con mucha sorpresa porque no se imaginaba a Lugones persiguiendo a un niño que había robado ese libro. Y entonces Capdevila le dice, lo consideraban, imagínense en ese momento, el maestro de la literatura argentina. Todavía Borges estaba en los márgenes, estaba por llegar. Le dice, bueno, ¿qué es lo que va a hacer usted, maestro, con este joven que acaba de robarnos este libro del fondo de la biblioteca? Nada, dejárselo, pero explicarle que no tuvo una buena acción. Simplemente por eso busco a los padres. La verdad que me sensibilizó. Dije, un Lugones así no me lo esperaba. Y eso fue también un poco lo que despertó en nosotros como equipo, también recuperar un poco la figura de ese Lugones que había generado esa sección infantil. Por eso ustedes cuando vieron el video van a ver una gigantografía que es un puente. Vieron que Olga hablaba tanto del puente. Para nosotros en la biblioteca siempre es atravesar un puente. Atravesamos, cruzamos la plaza, cruzamos el arco de nuestra apertura de la puerta y ya es otro mundo. Y es así. Sí, tenemos la suerte de estar en un lugar lindísimo trabajando y que a veces no lo valoramos y tenemos que ponerlo en valor. En el caso nuestro es la Biblioteca Nacional de Maestros, pero estoy seguro de que todos los que estamos sentados acá le debemos otorgar ese valor a ese lugar de esa biblioteca donde estamos trabajando. Y justamente es atravesar, y por ese puente que atravesamos, atravesamos primero por el pasado. Tenemos un pasado. Ese pasado es esa sección infantil de Leopoldo Lugones. No es una idea que se generó ahora. No, nos reapropiamos, hubo una apropiación de una idea de principios del siglo XX. La única diferencia que marcamos es que decimos que está dedicada también a los jóvenes. La llamamos la sección infantil y juvenil. Pero bueno, la idea es esa, acercarnos a esa sección infantil y juvenil que la Biblioteca Nacional de Maestros tiene hoy. Y que la tiene hoy gracias a la acción del secretario de Gestión Educativa, Oscar Giglioni, quien la primera vez que visitó la biblioteca preguntó qué inquietudes teníamos. Y bueno, una de las inquietudes, dijimos, es generar este espacio, revitalizar este espacio, ponerlo en valor. Nada, pónganse a trabajar, lo que quieran, cuenten con nosotros para sacarlo adelante. Y así fue que hoy lo podemos brindar a la comunidad. Hoy es un espacio donde estamos trabajando, como dirían los brasileños, en parcería, en nuestras parcerías, estas asociaciones que estamos haciendo, porque para nosotros es un mundo nuevo, no estábamos acostumbrados a tener este tipo de público, este lector pequeño, este pequeño lector para nosotros es nuevo, realmente, y entonces nos asociamos con la Biblioteca Nacional, con la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso está muy recientemente inaugurado este espacio. Fue la otra semana, previa a las vacaciones de invierno. Y justamente esta semana la Biblioteca del Congreso nos acompañó con una serie de talleres todos los días, de lunes a viernes, en estas vacaciones de invierno. A las 15 horas siempre vamos a tener un taller para la comunidad, abierto, para que se acerquen los chicos, que vengan con los padres, que se asocien los padres, y además de asociarse los padres, también se asocian los chicos, y pueden sacar sus libros en préstamo. La biblioteca es una biblioteca, saben que históricamente especializada, en un fondo especializado en la educación, y ahora estamos abriendo un poco a toda la comunidad. Por eso es que también se suscita este espacio de la sección infantil y juvenil.
como también otras actividades de extensión que estamos haciendo. Y para los jóvenes, un ejemplo, hicimos Corcheas en su tinta, que es un espacio donde cruzamos la literatura y la música. Tuvimos el placer de que Walter Lescano viniera y nos hablara de Calamaro y que terminamos cantando todos canciones de Calamaro. Tuvimos también el placer de que un académico de la Academia Nacional del Tango viniera a hablarnos de Borges y el tango, y bueno, salimos un poco ahí, sí, no tanto cantando, pero sí tarareando algunos tangos de Piazzolla. Esas cosas, ¿no? Que la lectura no es esta lectura formal, rígida que tenemos, sino que la lectura me abre estos nuevos caminos. Ya lo decía un poco Olga también. Y otra cosa y otra particularidad que quiero decir, este espacio de la sección infantil se pudo hacer porque hubo un trabajo interdisciplinario donde participó todo el personal de la biblioteca. Se trabajó desde la parte de diseño, la parte de contenidos, la parte de bibliotecología. Ustedes habrán observado que los estantes tienen diferentes colores. Hemos generado una CDU infantil, ¿eh? Ese lectómetro también, que también los invito a que consulten esta CDU infantil que estamos generando en procesos técnicos. Ese lectómetro, ¿eh? Ese lectómetro que pasa cada niño ahí y se mide. Y bueno, simplemente decirles que son sueños, que comienzan como sueños, que se convierten en realidad, y que, como siempre, me gusta citar a González Tuñón, un escritor argentino también y un poeta que ha puesto en valor la palabra tantas veces. El niño es el primer surrealista. Y bueno, lo estuvimos presenciando esta semana, hemos visto surrealismo de todo tipo. Otra de las cosas, y con esto cierro, es también que en las bolsas que se les entregaron van a haber un mazo de cartas. Entonces, lo lúdico, nos acercamos a lo lúdico, esta producción de generar este dispositivo lúdico vinculado con las letras, ¿eh? Y la idea es acercar a ese lector y no apartarlo. Y diferentes lecturas, porque sabemos que todos están leyendo las tablets, y bueno, también tendremos algunas tablets por ahí en breve, así que ese va a ser nuestro siguiente paso también en la sección infantil. E invitar a todos a que la frecuenten, que sean también ustedes voceros de que existe esta sección infantil en la Biblioteca Nacional de Maestros, que está buscando un nuevo perfil, que ya es una biblioteca especializada, pero también es una biblioteca de la comunidad. Y esta especialización también es netamente en educación, con el trabajo con los chicos. Así que un placer realmente, y hago público este agradecimiento aparte de todo el equipo de trabajo que participó y que puso el cuerpo, porque realmente cuando uno quiere sacar las cosas adelante hay que poner el cuerpo un poquito, porque no, de otra forma no nos van a salir las cosas, y esta sección infantil se pudo poner en marcha. Así que un placer, gracias a las dos bibliotecas que nos acompañan siempre, que están siempre con nosotros, que estamos orgullosos de estar ahí, y como dijimos en el primer encuentro de la biblioteca de la Feria del Libro Internacional, que cada una con su perfil. Cada una con su perfil y cada uno con lo suyo, pero siempre trabajando en pos de la lectura. Muchísimas gracias a todos.